Ok, vale, estamos desarrollando el módulo de extracción de títulos de libros. Ya tenemos la base de datos, ya tenemos la base de datos, un archivo de SQLite con todos los episodios del podcast Filosofía de Bolsillo. Copiaré la dirección donde está ese archivo. Voy a abrirlo aquí en lo abriré aquí en DB Browser por SQLite. Perfecto. Entonces, leeremos cada uno de estos registros. En total son 108 registros y de cada uno de ellos utilizaremos el texto del atributo de la columna description para intentar leer, extraer los libros que se mencionen ahí en la descripción, como si hiciéramos ese tipo de prompt. Pasamos el nombre del libro, perdón, 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 el prompt que dice de este contenido extraer nombres de libros junto con el autor. Básicamente es repetir ese prompt, pasamos la descripción, agregamos este contenido, ¿vale? Básicamente lo que va a variar es la descripción. Pero bueno, ¿cómo podemos pegar el texto aquí? Este prompt. Este es el prompt, digamos, íntegro. Esta es la parte que nosotros escribimos. Esta es la descripción y esto es parte del contenido. Perfecto. Este campo, aquí utilizaremos, intentemos con técnicas de web scraping. A ver. Este campo, este es el text area. Listo. A ver. Tan, 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 tan. Ahí se resalta este botoncito. Se activa cuando escribimos algo. A ver, clic derecho, inspect. Bien. Es básicamente un button. La idea sería presionar ese botón. Ok. Vale. Listo. Entonces, estoy entre utilizar RPA y el web scraping clásico, digamos. A ver. Voy a preguntarle algo a ChatGPT. Le voy a decir, indícame primero qué es el web scraping. Veamos la respuesta. El web scraping es una técnica utilizada para extraer información de páginas web. En esencia, implica hacer una petición a una página web y luego analizar esa página para obtener datos específicos. Por ejemplo, esta respuesta está dentro del contenido. Observemos. Tan, 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 tan. Ahí se resalta. Ahí se resalta. Como también se resalta esta sección. Y ahí están. Ahí está el contenido en sí. A ver. ¿Dónde está? Ahí está el contenido que necesitamos extraer. Crítica del juicio en diferentes partes. Básicamente, al leer este documento, lo que tenemos acá a la derecha, todo esto es contenido HTML. Y el HTML lo podemos leer a través de la técnica de web scraping. En esencia implica hacer una petición a una página web y luego
y luego analizar esa página para obtener datos específicos. A continuación te detallo algunas características y puntos relacionados con el web scraping. Automatización. Normalmente el scraping se hace de forma automática con scripts o programas, aunque también se puede hacer manualmente. Manualmente toma mucho tiempo. Bibliotecas y herramientas. Hay muchas bibliotecas y herramientas disponibles para ayudar con el web scraping. Por ejemplo, en Python, algunas bibliotecas populares de son Beautiful Soup y Scrapy. Desafíos técnicos. Las páginas web modernas a menudo cargan contenido dinámicamente usando JavaScript. Esto puede hacer que el scraping sea más desafiante. Lo que aparece aquí en esta área de contenido es en sí contenido generado dinámicamente a medida que responde ChatGPT, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. Ok. Aspectos legales y éticos. Dice, es importante tener en cuenta que no todas las páginas web pueden ser scrapeadas legalmente o éticamente. Muchos sitios tienen un archivo robot.txt que especifica qué partes de la página pueden ser accedidas y scrapeadas. Limitaciones y cortesía. Incluso si se permite el scraping, es esencial hacerlo de manera que no sobrecargue o perjudique el servidor del sitio web. Esto puede implicar limitar la cantidad de peticiones que haces en un periodo específico. Datos estructurados. Una vez que se ha obtenido la información, que son los títulos del libro, para nuestro caso, de una página web, a menudo se necesita un paso adicional para limpiar y estructurar esos datos que sean útiles. Por ejemplo, él nos da esta respuesta o esta respuesta. Nosotros necesitamos leer lo que hay ahí para poderlo estructurar. El web scraping es una herramienta poderosa para obtener datos de la web, especialmente cuando esos datos no están disponibles a través de APIs o en formatos descargables. Sin embargo, es esencial hacerlo de manera responsable y ética. Voy a preguntar algo aquí en ChatGPT. ¿Puedo extraer usando web scraping las respuestas que da ChatGPT? Puedes técnicamente extraer respuestas utilizando web scraping si accedes a una interfaz web que utiliza ChatGPT. Hay varios factores importantes a considerar. Antes de realizar web scraping en cualquier sitio web o servicio, debes verificar los términos de servicio y el archivo robot.txt. Muchas plataformas, incluida la de OpenAI, pueden tener restricciones explícitas contra el scraping. Limitaciones técnicas. Las aplicaciones web modernas a menudo cargan contenido dinámicamente, lo que puede complicar el scraping. Aspectos éticos, básicamente de lo que leímos allá arriba. Si tu objetivo es interactuar con ChatGPT o cualquier otro modelo de OpenAI de forma programática, es posible que desees considerar el uso de la API oficial de OpenAI, si está disponible. La API está diseñada para este tipo de interacción y es una forma mucho más robusta y confiable de tener respuestas que el web scraping. Bueno, entonces, a ver, voy a preguntar algo por aquí en Google. ¿Puedo extraer respuestas de chat GPT usando web scraping? Veamos qué encontramos en la web. ¿Se puede usar? La respuesta sin duda es sí. ChatGPT puede ayudarte a escribir códigos para el web scraping en segundos. No. Lo que yo quiero usar, lo que yo estoy preguntando es si puedo aplicar web scraping sobre el sitio de ChatGPT. Es básicamente lo que quiero averiguar. Listo. Perfecto. Entonces, a ver qué más hay por aquí. Dice ChatGPT.
GPT gratis sin usar la API. ¿Esto cómo es?